Extreme Makeover Home Edition, segunda temporada. ¿Se acuerdan que el 11 de mayo lanzamos la convocatoria del Extreme Makeover Home Edition? Y estábamos buscando la casa de la mamá de algún cuentaviente que pudiéramos remodelar. Y el día de hoy le pedimos que vinieran al estudio a los ganadores, que son la mamá, la dueña de la casa, que es Nadia Tenorio, de 43 años. ¡Bravo, mana! Y cuando llaman por teléfono, yo empiezo a gritar porque estaba en la calle, me salí del comedor y empiezo a gritar, ¡ganamos, ganamos! Y yo estaba llorando, no podía ni hablar. Irving Pineda, que es ingeniero electricista, tiene 26 años. Cuando yo recibí la llamada de Marta de Baile de que era el ganador, estaba en mi trabajo. Y ya en la calle, pues sí, ya pude gritar, ya pude llorar, que la verdad sí lloré. La casa está ahorita, como les comento, está en sin piso. Uh-huh. Tenemos las ventanas, ya está aplanado, pero sí, los muebles de la casa, la verdad es que la sala y el comedor nos los regalaron, porque no hemos comprado absolutamente nada de muebles. Yo vendía postres, vendía gelatinas en las calles. Iba a hacer limpieza a casas para poder sobresalir, ¿no? Sobresalir. Créeme que cuando les di la noticia y era una de mis hermanas, me dice, bien por ti, hermana, porque te lo mereces. Vamos a dedicar a nuestro equipo a remodelar la casa ganadora. Pues le vamos a remodelar dos baños, los dos baños que tiene, por un monto de 150 mil pesos. El certificado que tenemos es de 60 mil pesos. ¡De puras persianas, chiquita! Nosotros te vamos a regalar todo el color para tu casa. El certificado de Comex. ¡Eso! ¡Para nadie, la ganadora de Comex! Y de Home Store, te vamos a dar 40 mil pesos en producto. Y nosotros te vamos a llevar todo el producto a tu casa. Brinques y llores y grites de felicidad junto con nosotros. Villa Home va a mandarte todos los muebles de tu sala, todos los muebles de las recámaras, y Scotiabank, la hipoteca 7x5, para todo lo demás que te haga falta en tu casa, te va a regalar 75 mil pesos. ¡Bravo! ¡Bravo! No encuentro palabras para agradecer mucho a Marta. Me dio mucha emoción, me dio mucho gusto que nos tocara ese premio, ¿no? Bienvenidos a nuestra casa. Hoy recibimos la visita de todos los patrocinadores que harán posible este sueño. Los invitamos a conocer un poco más de la casa. Acompáñenos. Estamos en el cuarto de Carmen y de Irving. Tenemos ropa, cosas de higiene personal. Lo que queremos hacer es separar, o sea, crear zonas, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo las demás habitaciones. El lila también me gusta. Ok. En un momento, pues hasta en un azul muy fuerte. ¿Alguna otra petición? ¿Le gustan los cuadros, las flores, lisos? ¿Qué es? Me gustan los cuadros. Entonces vamos a ver los otros cuartos. Cuadrado. Órale. Por este tema de pintura. Órale. Por área, para que tengan cuántos metros son por cada una de las áreas. Ahorita nos enfocamos a pintura. Eso, para que ustedes puedan adelantarse, porque la semana la tenemos súper fatal. Ok, llegamos a la cocina. Cuéntame un poquito, ¿te gusta cocinar? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué te gustaría tener? Que estuviera bien ordenado. Ok. Y que sí se, que sí distinguieras de qué cosa es, por ejemplo, la harina. Así le intentaremos hacer con mucho gusto, para que todo esté en su lugar y lo encuentren fácilmente y además se vea bonito. Gracias. Hola, soy Claudia Torre. Y yo, Juliana Pineda. Y nosotras somos Organizarte. Bienvenidos al primer capítulo del Extreme Makeover Home Edition de Marta de Baile. ¡Hola, hola! ¡Felicidades! Gracias. ¡Qué padre! ¡Nadia! Muchísimo. ¿Lista para empezar a organizar? Y bueno, ya estamos listísimas aquí con toda la familia.
Y lo primero que necesitamos es saber una visión de lo que queremos. Y lo que queremos es nada más quedarnos con las cosas que ellos aman, usan y necesitan. Bueno, pues entonces a pasar del caos al orden y listísimo, familia. ¡Vámonos! Una, dos, tres. ¡Eso! ¿Sí? ¿Sí quieres que se quede? Ok, buenísimo. Como verán, ya estuvimos avanzando un poquito en toda la casa. Ya acabamos con toda la ropa. Me encantó que fuiste muy puntual con las cosas que quieres y lo que te queda y no, y fuiste muy honesta. A ver, Alex, ya escogiste los peluches que querías. Me encantó porque diste mucho esa donación y eso está buenísimo. Vamos a seguirle con tus papás ahora. Vámonos. Se los juro que no lo entiendo. ¿Me explican? Son de ellas. Lo logramos en un día, toda la depuración de la casa. Pero así es como terminamos, después de organizarte. Somos de Camaleón el Persiana. Muchas felicidades, venimos a ponerte todas las persianas de tu casa. Te invitamos a que sigan viendo los próximos capítulos para que sigan siendo parte de la transformación y realización de este sueño.